Hola muchachas, seguimos aquí practicando nuestros rostros. Ya nada más son prácticas porque ya hemos tenido prácticamente lo básico. Ahora vamos a pintar el rostro de los novios y vamos a empezar delineando con amarillo bebé, con durazno bebé, perdón, o podemos hacerla el color de la piel con las mezclas que están en mis videos, cómo hacer mezclas de colores. Vamos a hacer toda la orilla primero y vamos a ir pintando hacia adentro del rostro de nuestra novia. Aquí tenemos dos rostros redondos que son de los que pintamos al principio. Vamos a ponerle toda la base de color salmón bebé o amarillo piel o gamuza si la quieres un poco más morenita. Ya tenemos aquí nuestro rostro pintadito y vamos a hacerle sombra con color caramelo. O en este caso yo le estoy poniendo aquí color gamuza. Para delinearle y hacerle sombra en esta parte. Aquí lo podemos ver. Vamos a hacerle sombra en toda la orilla de su cabello. Y la difuminamos hacia abajo. En esta parte de aquí. Que no nos quede la raya, muchachas. Recuerden, hay que repartir la sombra. Chequen, esta forma como vamos a pintar nuestra novia es la misma forma como pintamos el bebé. Recuerden que cada rostro tiene el estilo que ustedes le quieran dar determinado. No todos los rostros se pintan, la técnica puede ser la misma, pero no todos los rostros deben de quedar con la misma expresión. Ok, aquí le voy a poner sombra. Recuerden, le estoy poniendo la sombra con gamuza. Aquí en esta parte de aquí donde está el cuello, vamos a ponerle un puntito más cargado. Le quitamos el exceso y vamos a hacerle oscuridad en esta parte de aquí. Aquí ya podemos ver cómo le hicimos toda la sombrita que necesita el rostro de nuestra novia. Y al mismo tiempo vamos a delinear su naricita. La vamos a delinear de esta forma. Aquí. Podemos dejarla así o podemos hacerle un poquito hacia arriba la forma de su nariz para que tenga mayor visión, mayor vista. Ahí la tengo para que no nada más sea la ruedita de abajo. Ahí la tengo. Ahora voy a hacerle un poco de sombras aquí arriba a mis ojos en el párpado. Aunque este ojo es diferente, vamos a hacerle un poco de sombra. Estamos en esta técnica también aprendiendo a hacer la nariz de forma diferente, que no sea nada más la rayita, muchachas. A darle una figura, un rostro más, un poquitito más real al rostro de nuestros muñecos. Miren, ahí lo vemos, ahí tenemos la expresión, está muy, muy apenas que se mira la nariz. Y vamos a ponerle luz con blanco. Vamos a ponerle luz en esta parte de aquí de su frente. La nariz. Aquí vamos a marcar nuestra nariz. Le ponemos luz. Ahí lo vemos. Chequen cómo cambia. Vamos a ponerle un poquito de luz en esta parte de aquí también. Hacia arriba. Aquí lo tenemos. Entre sombra y luz y otro poco de luz de este lado.
Marcamos bien su naricita. Nos ayudamos con los ambos colores. Ajá. Ahora vamos a hacerle, a darle un poquitito de tonalidad rosita a nuestra novia. Y se la vamos a dar con color Acrylex Rosa T. Y entonces yo aquí voy a ponerle unas chapitas en esta parte de aquí y las voy a difuminar porque nada más quiero que se vea un poco rojita. No quiero que se vea totalmente roja, roja. Ahí la tengo. Sí, una forma chapeadita, bonita, si no tan exagerada. Aquí la difumino. Muy bien. Tengo roja aquí, rosita aquí. Y vamos a ahora a pintar sus ojos. Primero vamos a poner blanco en esta parte de aquí. En esta otra, le quité el exceso de blanco a mi pincel. Blanco, ahí lo tengo. Ahora le voy a poner verde musgo en esta parte de aquí. Una línea de verde musgo. Ahí lo tengo. Y también en esta parte de aquí le pongo verde musgo. Y después voy a aplicar negro. Aquí lo tengo. Negro en ambos ojitos. Muy bien, vamos a delinear esta parte de sus ojos. Eso es. Y aquí mismo vamos a hacerle sus pestañas. Y le vamos a delinear un poco más grueso en esta parte de aquí para darle profundidad a su ojo. Ahí lo tengo. Vamos al que sigue. Aquí seguimos. Ahora vamos a ponerle luz a nuestros ojitos. Vamos a ponerle aquí un puntito. Aquí y aquí. Y en esta parte de aquí vamos a ponerle aquí y aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir ahora y vamos a hacerle sus cejas en esta parte de aquí a nuestra novia. Aquí la tenemos. Su cejita y la otra cejita. Muy bien, aquí vamos y vamos ahora a pintarle sus labios. Y los labios los vamos a pintar con color coral de este.
vamos a usar coral y vamos a usar rojo carmín. Así que vamos a pintar sus labios. Ahí la tenemos con coral. Y lo vamos a delinear con rojo carmín. En esta parte de aquí, en la orillita. Lo vamos a difuminar hacia adentro. Ahí lo tengo. Chiquín, qué bonito se ve, muchachas. Vamos a difuminar el color. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y vamos a ponerle por último un poquito de negro. En esta parte de aquí. Ya la tenemos prácticamente aquí terminada, muchachas. Ahora vamos a empezar a pintarle su cabello. Vamos a ponerle negro a nuestro pincel porque vamos a hacerla de pelito negro. Y vamos a delinear hacia arriba con la pintura negra. Ahí la tenemos. Conforme va su pelito, recuerden que estamos haciendo los rostros, practicando rostros y estamos tratando de hacerlos de forma diferente a como están estampados, ¿ok? Y ya le puse aquí un poco de negro. Ahora con mi mismo pincel voy a agarrar blanco y le voy a poner en esta parte de aquí un poco de blanco y lo voy a ir difuminando. Ahí lo tengo. Le voy a ir poniendo luz y oscuro a la vez. Ahí, ok, vamos a hacerlo. Ese es un pincel duro y ahora lo vamos a seguir haciendo con un pincel más blandito. Aquí lo tengo, cambié el pincel. Solamente voy a hacer lo mismo. Voy a seguir pintando de esta forma. Y del otro lado de mi pincel le voy a poner blanco, con el cual voy a delinearlo aquí. Y le voy a dar luz al pelito de la novia. Aquí lo extiendo. Ahí lo vemos, chicas. Le voy a poner ahora negro. Vuelvo a tomar la orilla del cabello y voy a poner negro.
Chequen qué bonito nos va quedando. Esto nos va dando luz y sombra, a la vez. Y de una vez le vamos haciendo esos como pequeños rayitos. Ya lo tenemos aquí. Ahora con color azul vamos a ponerle unos rayitos. Sí, y vamos a ponerlos conforme ya pusimos el blanco en esta parte de aquí. Vamos a hacerle en esta parte de aquí. Solo lo ponemos. Miren qué bonito. En esta parte de aquí le vamos a poner otro a un ladito del blanco que nos quedó, de la luz que nos quedó. En esta parte de aquí. Y aquí tenemos prácticamente ya terminada nuestra novia. Chequen qué bonita nos quedó. ¿Qué tal, eh? Muy coqueta, muy bonita. Vamos a empezar a pintar al novio. Y recuerden que el lunes de bordado fantasía, de puntadas bordado fantasía, Mary Moore, les voy a subir cómo vamos a bordar el vestido de la novia y el traje del novio. Aquí vamos a pintar al muñequito también, al novio. Primero, con salmón bebé o con color piel clara o con gamuza, dependiendo del tono que ustedes lo quieran tener. Aquí prácticamente ya la tenemos, muchachas. Ya nada más vamos a ponerle un brillo en sus labios a la novia. Un poquito de luz en esta parte de aquí. Ahí la vemos. Y un poquito de luz en esta parte de los labios. Un puntito nada más. ¿Qué tal? Ahí lo tenemos. Vamos a difuminárselo un poquito, a repartírselo. Recuerda que es viernes de pintura con Mary Moore. Y vamos a pintar también el vestido y también lo vamos a bordar. Así que espera los siguientes videos. Y esta tutorial la viste con Mary Moore en YouTube. Hasta pronto, chicas.